Gobierno de México. Para mí es un gusto eh, presentar el día de hoy con ustedes. Eh, yo soy Humberto Sergio. Actualmente me toca, como ya lo mencionaron, ser el coordinador de fomento y desarrollo empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social. Pero cuando me preguntan a qué me dedico, pues a mí me gusta decir con toda honestidad que yo soy quesero, quesero de vocación. Y que cero de generaciones. Soy ingeniero de alimentos y desde hace algunos años mi pasión y mi vocación es dedicarme a la innovación en los productos alimenticios, lo cual no significa que estos procesos no se puedan ampliar a cualquier producto, servicio, forma de comercialización. Me gusta visualizar la innovación y la generación de valor precisamente como una forma de hacer las cosas. Estoy casado con la idea de que nosotras y nosotros desde el campo. Eh, tendríamos la obligación de generar ese valor y quedarnos con los que producimos los alimentos. En otro sentido, me parece que bajo un esquema eh, rector económico neoliberal, eh, se ha quedado en muy pocas manos el valor que generamos. Voy a pasar una presentación, pero antes de arrancarme, quisiera dejar una pregunta en el imaginario colectivo de la gente que está del otro lado de la pantalla y es... ¿Qué es el valor? Cuando hablamos de esta parte de generemos valor, cautivemos valor, quedémonos con valor, distribuyamos valor, ¿a qué nos referimos con valor? Digamos que es una pregunta que en este momento ustedes tendrán sus respuestas y no necesariamente eh, están mal o están bien, simplemente... Eh, es la percepción que tienen. Ahora construyamos esa palabra de valor. A mí me gusta pensar eh, que el valor es eso, por lo cual estaría dispuesto a dar algo para obtener el valor de un servicio, de un producto o de algo que me funciona a mí, dar algo que yo pude generar. De repente pensamos en esta... Eh, eh, monetizar o darle un valor económico a ese valor es como un instinto. Sin embargo, no es así. Hay problemáticas sociales que tenemos que realmente no tienen un valor económico, pero generan amplia rentabilidad social y por la cual uno estaría dispuesto a dar lo que más vale de nuestras vidas, que es nuestro tiempo o nuestro trabajo. En este sentido me gusta pensar eso, ¿no? Eh, cuando hablamos con empresas sociales de, de cualquier rubro, ahora hablando específicamente de la producción de alimentos, creemos o tenemos la expectativa de que como yo produzco algo, la gente tendría que educarse y comprar lo que yo produzco, aunque yo no le esté resolviendo ninguna problemática a la persona. Y entonces me molesta de que la gente no pague por lo que yo trabajé. Pero realmente nunca nos dimos a la tarea de investigar si las personas que están del otro lado realmente consideraban valioso lo que yo hacía. Y es algo disruptivo. No necesariamente nos gusta que nos digan que eso donde ponemos nuestra vida, pues la gente no le da valor. Entonces es más fácil victimizarnos y decir que no valora nuestro trabajo cuando realmente no nos ponemos en los zapatos de la otra persona para ver qué estaría dispuesto a pagar. Eh, hay eh, muchos ejemplos, pero a mí me gusta decirles en este tipo de conferencias, talleres, decirles, la gran obligación de la gente que queremos generar valor con lo que hacemos sería salir a buscar problemas reales que tiene la gente que está en mi sistema, en mi entorno, en mi comunidad. En el mercado, el mercado visto como eso, el lugar donde se compran cosas que me pueden ayudar a mí a monetizar mi trabajo y poder comprar otras cosas. De repente estigmatizamos lo terrible que puede llegar a ser el mercado, ¿no? Pero el mercado es el que hay y todos los días compramos algo y nos compran algo en la mayoría. De los casos que tiene que ver con haber puesto nuestro tiempo. En este sentido, a mí me gusta decirle, oigan, primero vean si realmente la gente tiene un problema. ¿Y eso cómo se hace? Se hace preguntando, salgo y pregunto. ¿no? Nosotros de repente buscamos y, oye, me interesa hacer algo para las mascotas. ¿no? Eh, bueno, sal al parque, revisa, platica con el dueño de la mascota. Ve cuál es el tema que tiene la mascota, pero sé, claramente la mascota no te va a responder, pero sí puedes ver y observar y sentarte dos horas y eventualmente, después de muchas preguntas, entender qué es un problema que tienen las mascotas y los dueños de las mascotas. Pongo esto porque es un ejemplo que se me viene ahorita a la mente, pero es, es en todo. Ya que nosotros, después de este proceso de vemos que hay un problema, a mí me gusta decirles, oigan, ¿y cuántas personas tienen ese problema? ¿Son muchas? ¿Son tres? ¿Son cuatro? Y luego, ¿cuánto estarían dispuestas esas personas a pagar porque les resuelvan ese problema? ¿Qué es el valor? Y me gusta ponerlo en dimensión, porque cuando dialogo con empresas de economía social, y me ha tocado muchísimo, y les contaré muchas anécdotas en los próximos 50 minutos, que creamos que el valor es lo que yo genero, aunque la gente no está. Les pongo un ejemplo que me pasó en Chihuahua. Un muy interesante. Se para un señor. Yo hago la mejor miel del mundo. Bueno, produzco, obviamente la hacen las abejas. Eh, qué bueno, señor. Lo mismo me habían dicho en Chiapas, en Yucatán y en otros espacios. Pero yo escuché con respeto. El gran problema de esto es que la gente no sabe consumir miel. Por lo tanto, el problema la tiene la gente porque no sabe el gran valor que tiene en la miel. A eso me refiero. Verdaderamente la gente tiene ese problema o quizá yo estoy produciendo algo que no le interese a la gente. O quizá, y esta es la donde se pone bueno ya empezamos con el tema, con lo que produzco no estoy entendiendo el valor que requiere la gente del otro lado para que mi producto les resuelva. Entremos al asunto. Pregunto, ¿qué es una cadena de valor? Me parece a mí que tenemos esta idea que es yo produzco algo y cuando le voy a agregar valor a lo mucho será, ah, pues yo tengo fresas, lo voy a convertir en mermelada de fresa. ¿No? Es, es, es un paso de esto a un producto. No lo vemos como el sistema. Eh, Me permito comentar algo que puede ser esas primeras cosas que empiecen a incomodar, pero créanme, no lo tomen personal, es para generar procesos evolutivos de, de innovación y generación de valor con ustedes. Es mermeladas, es que yo hago mermeladas porque me vinieron, decían hacer mermeladas y hacer mermeladas es alegre. Yo lo sé, mi primer práctica de ingeniería de alimentos y la de la prepa fue hacer mermeladas. Es un método de conservación de la fruta que tiene que ver con la concentración de sólidos, de sólidos en este caso sacarosa, azúcar, que nos da la bueno, y bajar el pH que nos da la posibilidad de conservar las, las frutas. Pero mi pregunta es: ¿esa alta concentración de azúcar en un país? Ojo, cuando preguntamos, yo me encanta hacer esta pregunta y les dejo la respuesta, pero les voy a decir más o menos lo que, lo que nos dicen cuando hemos hecho esto en un espacio abierto o virtual cuando vemos la pregunta. Pregunta concreta a todas y todos los que me escuchan. ¿Hace cuánto que no comen mermelada? Más específico. ¿Comieron mermelada esta mañana? ¿Desayunaron mermelada? Cuando hay 100 personas, a lo mucho nos dirán dos o tres personas en México que comieron mermelada. Y cuando me voy un mes atrás, sube a cinco o a seis. En este país casi no comemos mermelada. Eh, es un país que la mitad de las personas tienen tendencia o tienen diabetes el día de hoy, por lo tanto en buena parte se está eliminando el consumo de azúcar. Eh, es un país que hoy con los 70 pesos que me venden un sobre de mermelada, en cualquier parte de nuestro país casi estoy seguro uno puede agarrar esos 100 pesos, caminar unos pasos, ir a un mercado o a un supermercado y traer 100, 100 pesos de fruta fresca. En el sistema me dicen, oye, pero es que en Holanda se consumen muchas mermeladas, sí, porque es un país que en seis meses al año hay invierno, porque la gente casi todos andan en bicicleta, entonces hacen mucho deporte, entonces necesitan más calorías, porque no tienen frutas, entonces hay que conservarlas, y porque acá cuando estamos acostumbrados a comer algo que tenga maíz, frijoles y que sea picoso, porque es lo que nos gusta, allá sí les gusta desayunar pan con mermelada. Allá sí, en ese sistema sí es una oportunidad. Acá no. Y no, no, no es nada personal. Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hace cuánto que no comen mermelada? Entonces, cuando pensamos en una manera lineal, digo, pues tengo fresas, hago mermelada. Y luego es que no se vende, es que no me la quieren comprar al precio, no están pagando mi trabajo si está bien buena. ¿No? Es mejor que la otra, que no tiene tantos como decimos, ¿no? Que no tiene tantos químicos. ¿no? no sabemos, pero si vemos un procesado decimos químicos. Es que nosotros vemos la cadena de valor así como algo sin valor, ¿no? Una cadena de níquel de aquí para acá, ¿no? No pensamos como un sistema. Ustedes saben, ¿no? Esos 10 centímetros de cadena vas a la ferretería y cuestan dos pesos, ¿no? No es algo que hay que tenga valor y por eso esta cadena la puse así, como que es la idea que tenemos una cadena de valor, es que agarro algo y ya, produzco y ya, y ahí se queda. Cuando realmente, cuando entendemos el sistema, y por eso les puse el ejemplo de Holanda versus México, y por qué allá se valoran tanto las mermeladas de fruta fresca, y como dicen allá, fruta exótica, algo que comemos aquí todos los días, y acá no. Porque empezamos a entender elementos sistémicos que no sabíamos. ¿no? Oye, pues, ah, pues fíjate que, que no anda la gente sin calorías porque hace un frío terrible y andan en bicicleta. Y acá no, acá en Sonora, pues ni mucho frío, al contrario, y eventualmente, como por el mismo calor no puedo salir a andar en bicicleta, pues prefiero quedarme en mi casita. ¿no? Entonces, los requerimientos sistémicos son muy diferentes. Por eso la cadena de valor no es esto que les puse. ¿Qué será la cadena de valor? Con estos ejemplos que hemos venido hablando de complejidad sistémica. Se los dejo por ahí. Yo quise, y me voy a permitir unos minutos para filosofar un poco, eh, citando a un gran maestro y amigo, David Pino, que nos decía... En un enfoque sistémico siempre se tiene una orientación colectiva y cooperativa. Por lo tanto, la economía social y la economía comunitaria naturalmente promueve una generación de valor sistémica. ¿A qué me refiero con sistema? Es entender a todos los jugadores de la comunidad, al que compra, al que vende, al que produce, al que te vende el fertilizante, todo. Todos jugamos. No podemos pensar la cadena así, yo produzco fresa, convierto fresa, alguien no sé quién me la va a comprar. No. Esto es colectivo ante todo y cooperativo. Y un sistema es tan grande como el nivel y la frecuencia y la calidad de las relaciones. ¿no? Es decir, si yo no he salido a entender a mi posible cliente y a entender que él no come mermelada y hago mermeladas, estoy negando la calidad de las relaciones y la vinculación. Oye, no come mermeladas, pero resulta ser que en la, aquí en la comunidad sí nos gusta mucho, por poner un ejemplo, tampoco creo que sea el caso, pero, pero dando un pasito más, lo que nos gusta es comer postres. ¿no? Entonces, veo que si hiciéramos panes, rellenos de mermelada, doy un pasito más, pero estoy entendiendo, ¿no? Y es bien curioso. Y cuando les pongo el ejemplo, sí. Si yo les hago la otra pregunta, ¿hoy desayunaron tortillas? Yo sí. Mi esposa también. O sea, nosotros comemos tortillas todos los días y nos y, 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 y lo hacemos con tanto orgullo que luego ni nos enteramos que comemos tortillas. La innovación y la generación de valor, de acuerdo a David Pino, en el, la lógica de economía social y solidaria, tiene que ver, y van a decir, ¿de qué nos habla si veníamos a hablar de productos? Con el flujo de las relaciones, con el entendimiento del que me puede comprar algo, con la relación con yo y el equipo que producimos este alimento, con la vinculación con aquel que puede transformar este producto que yo cosecho en algo adicional, con aquel que me vendería el envase o el que me va a poner la luz, cuando empezamos a conocer nuestro sistema, estamos en posición de generar valor. No es psicología, no es terapia grupal, es real. Las grandes empresas productoras de alimentos que logran generar potencia en el mercado tiene que ver con un gran entendimiento de su cliente, de su cadena, de, la, de los medios de distribución, de la gente que lo produce. Esto se lo debo a un gran amigo que se llama Oscar Pérez, que se dedica a esto todos los días, y él me dijo un día, es que las cadenas de valor en la economía social te obligan a verlas como un sistema. O sea, no puedes hacer un ejercicio de yo. Tengo, produzco plátanos, pues voy a hacer puré de plátano. ¿Por qué? Porque tengo un machacador. Y oye, pero el puré de plátano, lo, lo digo porque así es, ¿no? Pues el puré de plátano lo hago cuando me lo como en la boca, ¿no? O sea, ¿qué valor me va a agregar a mí que me des plátano molido a menos que sea un bebé o que no tenga dientes, ¿no? No, pues no. Bueno, entonces. Tienes que verla como un sistema. La fuerza de las cadenas de valor son tan sólidas como las relaciones humanas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si yo estuviera platicando con grandes corporaciones temas de innovación, eh, no, les, o sea, no les haría sentido que yo hablara de, de relaciones humanas, de sistema, de calidez, de fortaleza huma, eh, en, en, la, en las relaciones. No. En la economía social, sí. Estamos dialogando entre pares. Tenemos que entendernos como un sistema y relacionarnos cálidamente y de manera estrecha para generar valor. Entonces, cuando yo les vuelva a comentar cuál es la visión que tenemos de cadena de valor, permítame ponerles esta nueva imagen como una metáfora. Para mí, las cadenas de valor en la economía social. Ahí en el territorio donde ustedes están donde todas las madrugadas se levantan a producir algo que me parece extraordinario, que la tierra genere algo y que genere vida y que esa vida nos dé vidas a nosotras y a nosotros. Somos una parte de ese tesoro, donde hay un cáliz, hay monedas, hay artesanías de oro, hay cosas que verdaderamente brillan porque nos dan valor. Y en este tesoro que estoy poniendo en esta imagen, cada una de nosotras y nosotros ponemos nuestra propia monedita. Si no lo entendemos, así no veremos el valor, seguiremos viendo una cadena de valor como esa cadena simple de níquel sin chiste, que incluso ese pedacito no nos ayuda ni para amarrar la puerta. Esto es una generación de valor. Cada uno de ustedes aporta lo que más hace compasión, que es su trabajo. Entonces, si lo hacemos de manera individual, pues solamente habrá una moneda. Pero si un productor se junta con 20, con 40, con 100 y a su vez genera un mercado con otras personas y entiende al que lo va a comprar y lo conectan de manera más eficiente y generamos modelos disruptivos y nuevos totalmente para comercializar, que no tengan que ver con aquella vieja historia de nuestro compañero de las manzanas del coyote, entonces veremos un gran tesoro para todas. Entonces, ¿qué son las cadenas de valor? Pues tomando en cuenta lo que hemos escuchado, pensemoslo como una red o una alianza, muchas personas de manera estratégica, que nosotros nos consideramos, y esto es bien importante, que somos actores empresariales. A mí un día en un foro me decían, es que ¿por qué nos estás diciendo empresarios si somos cooperativistas? Y dije, lo tengo que decir, si nosotras y nosotros no nos vemos como empresarias hoy, seguiremos pensando que el colectivo tendrá que generar algo que no sea valor, no. ¿Por qué el, el empresario tiene que ser ese que aparece en la revista, que tiene millones y millones y millones y que él es el que llega y que compra haciendo un favor a bajo precio para colocar un precio alto? No. Nosotras las que fabricamos, construimos, nos vinculamos, somos empresarias y empresarios. Y desde esos pequeños espacios que me gusta pensar los cooperativos, sí, porque yo le dije, sí, pero la cooperativa no está peleada con la empresa. Es más, cooperativa es eso. La cooperativa es un nombre que recibe una empresa cuya propiedad es de todas y todos los que trabajamos ahí. Pero es una empresa ante todo, que tiene la responsabilidad social de ser económicamente rentable, porque si no, no vamos a generar rentabilidad social, que es beneficio comunitario. Entonces, es una red de actores empresariales que participamos dentro de nuestras cadenas productivas, por cada quien hacemos lo que nos corresponde, pero tenemos un fin superior, que es generar, y esto es bien importante, bienes diferenciados y o especializados. Siempre manteniendo en relación de cooperación y coordinación. Lo puse en negritas: bienes diferenciados y o especializados. Estas son las cadenas de valor sistémicas, alianzas entre muchos actores empresariales que generen bienes diferenciados y especializados bajo una lógica de cooperación y coordinación. Nosotras y nosotros somos una pieza de esta red. Pero si lo hacemos solo, no va a pasar nada. Ustedes lo saben, la producción de las abejas es un trabajo colectivo único. Me encanta ver los hormigueros y cómo cada una aporta un pequeño granito para hacer cosas impresionantes. Una sola no podría generar nunca eso. Todas unidas en conjunto de manera cooperativa, hacemos grandes hormigueros que a mí me parecen obras de arte fantásticas. Dicho esto, continuamos. ¿A qué se traduce eso que les acabo de decir? Tiene que haber un acercamiento productor-usuario. Tú debes entender a la gente que se come la manzana. Por lo tanto, primera sugerencia, productores, acérquense a la gente que está al final de la cadena, los que consumen sus productos. Eso va a ayudar a eficientar los recursos. No se va a quedar en muchos intermediarios. Y eso va a hacer que sea más eficiente la cadena y que sea más parecido a un tesoro. Y en este sentido les tengo una muy buena noticia. Cuando se acerquen, verán que ellos tienen una solución porque hay soluciones conjuntas. Oye, fíjate que, esto visto es algo bien sencillo. Mira, yo tengo un tema con la manzana, por poner un ejemplo. Me encanta comer las manzanas, pero llega un momento que me voy y salgo de viaje y regreso, y la manzana ya se marchitó. Ah, mira, no sé qué era un problema. Oye, ¿y has pensado que si las rebanas y las metes en una solución que tenga una concentración de azúcar importante y luego las sacas y le das una deshidratación ligera, pudieran mantenerse ahí de una manera muy sencilla? Ah, no, ah, pues sí se puede. Pero ¿cómo logré soluciones conjuntas creativas estando cerca del que lo consume? Y luego hacer las alianzas. Oye, pero... ¿Cómo puedo hacer llegar a más clientes esta solución? Bueno, pues puedo buscar a alguien que difunda, que el empaque traiga esa solución. Hay que hacer alianzas para poder llegar a más personas. Y luego, esto es una realidad. Nosotros como productores desde la economía social, competimos con grandes mercados. Pero a mí me encanta pensar y los quiero y las quiero provocar a que como nosotros nos podemos poner de acuerdo de una manera más cercana, podemos generar y ser mucho más competitivos. Porque esto que les acabo de decir de, oye, ¿por qué no cliente metes durante cinco minutos las rebanadas de manzana en azúcar, las pones y las metes en un frasco y te van a durar mucho más y están bien ricas? Y esto es real, ¿eh? Esto no lo va a hacer esas empresas de Washington gigantes. Nosotras sí, porque estamos aliados y podemos ser mucho más competitivos. Yo tengo una teoría que me encantaría de demostrar al paso de los años que cuando las empresas están más unidas porque somos nosotras y nosotros los propietarios bajo una lógica cooperativa de economía social, tendríamos que ser mucho más competitivos que empresas que solamente piensan y ponen al capital como el eje Torciendo que la economía social primero es la persona, la madre tierra que es la que nos da los alimentos y la colectividad antes del capital. Pero no por eso no estamos obligados a generar rentabilidad económica que se genera del valor, fruto de haber producido bienes y servicios únicos, especializados que nadie más tiene. Y tendríamos que ser bajo esta dinámica mucho más eficientes para desarrollarlo. Innovación esta palabra que ya el otro día me decían que ya no hay que usarla porque utiliza muchas cosas. Le dije, bueno, es que depende. ¿Qué entendemos por innovación? No, pues es que generar ideas y, y la creatividad y... A ver, permítanme decirles algo muy sencillo que yo lo aprendí eh, y me hizo total sentido. A ver, creativos somos todas nosotras. Todas un día te paras y yo se los apuesto, se pararon en la mañana, se metieron al baño y tuvieron tres ideas de lo que sea. Dijeron, hoy puedo cocinar esto, o estaría bueno que le pusiera esto, hoy en mi trabajo haré esto, hoy puedo producir esto y ya somos muy creativos. Puedo escribir un libro, lo que ustedes se les ocurra, somos creativos. Pero eso no es la innovación. La innovación es verdaderamente que esta creatividad me ayude a poner y a desarrollar y a materializar un producto, servicio o forma de comercializar o lo que sea, primero tenerlo aquí sólido y luego que eso genere valor para otra persona que a su vez esté dispuesta a darme algo a cambio, lo ponemos en términos económicos si quieren, pero puede ser su tiempo u otro bien para él que para mí sea valor y que yo pueda obtener otra cosa. Es decir, la innovación es materializar la idea que tuve en la mañana y poderle intercambiar por algo que para mí genere más valor. Está sencillo, seamos más innovadores. Si yo produzco manzanas y con mi creatividad puedo construir algo de manzanas que alguien me va a pagar más que la manzana pura y que me va a dar eso para que yo pueda tener mejor bienestar en mi familia y la comunidad, eso es innovación. Entonces no está tan complejo el término. Alguien me dice: Es que la palabra, le dije, ponle otra palabra, pero ¿a poco no? Esto que te acabo de escribir nos viene bien a todas y a todos. Sí, pues entonces, entremosle a la innovación. Póngale el nombre que quieran, pero me refiero a eso: a que la creatividad se traslade a generar algo real, tangible, no una idea que está en el éter o en la imaginación, y que podamos transferirla de regreso a algo que diga me vino muy bien porque ahora tengo esto otro que yo quería. No desde la lógica puramente material, desde otras cosas. De acuerdo, dicho esto, reitero, la innovación en sistemas, en economía social, no solamente es un producto. Qué bueno que podamos pensar en la mañana que entonces en lugar de fresas voy a hacer fresa deshidratada. ¿no? Insisto, un día me dijeron, liofilizado es un sistema de deshidratar que en lugar de secar directamente con el calor, uno congela y por altas presiones le saca el agua al producto y entonces queda una cosa muy bonita deshidratada, casi con sus nutrientes, todo muy correcto. Y es un producto. Y un día alguien me dijo, oye, aquí hay un kilo de fresas deshidratadas por liofilización. Ah, súper, mira, si las metes al agua durante una hora se convierten en una fresa normal. Es un proceso costoso. De hecho, se utilizaba para la NASA, para enviar cohetes a la luna. Dije, oye, ¿y cuánto cuesta ese kilo de fresas? 1,700 pesos. Dije, 1,700 pesos para meter al agua y volver a tener 7 kilos de fresa porque eh, absorbía nuevamente el agua que tenía. Y entonces tendré 7 kilos de fresa de 1.700 pesos. Le dije, oye, con 1.700 pesos yo agarro, me voy a ir a Puerto y casi me traigo un camión de fresas en mi país. ¿Para qué quiero yo eso? No, pero es que fíjate que en la NASA sí se lo llevan porque va, ah, bueno, pues sí, porque en la luna difícilmente vas a conseguir un kilo de fresas. Y a lo mejor necesitas ciertas vitaminas de la fresa en la NASA porque se requieren en la luna. Entonces, no es lineal, es sistémico. En mi país, en mi comunidad, funciona eso. O nada más porque le sirvió a los que iban volando a la luna, me va a servir a mí. Es reflexión. Ustedes te estarán, piense y piense por dónde va este asunto. Pero quiero que piensen en la gran diversidad que tiene en su comunidad para poder generar soluciones reales que estén dispuestas a intercambiar. Esto es una cadena de valor. Algo que tiene que ver con un todo, con un sistema, con una comunidad, con el colectivo. ¿Qué tendríamos que revisar? Revisar mi contexto, ¿no? Y esto, la capacidad de observación, esta que tienen los niños y las niñas, y me encanta que tienen mil preguntas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué el otro? Me decían mis sobrinos que nosotros éramos inventores de alimentos, ¿no? Y los niños preguntaban siempre. Y digo, sí, nuestro trabajo es preguntar, ¿y por qué no comes carne? Pues porque no me gusta, pues porque siento que maltratan a los animales, porque es un tema que tiene que ver con capitalismo y estoy en contra del capitalismo. Ok. Y si la respuesta es por qué no te gusta, por qué no te gusta, es el sabor. Es que sí, el sabor, qué sabor. Y entonces uno pregunta y pregunta y pregunta, y no es que, y ahí encontraremos verdaderamente problemas interesantes. Y es eso. Y de repente un día dicen: Oigan, hay que hacer productos para gente que no coma carne. Bueno, me parece interesante cuántas personas hay que no comen carne. En su más puro sentido son poquitas. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por productos que no coman carne? Pues que coman chícharos. No, pero quieren algo que se parezca a la carne porque sí extrañan a la carne. Ah y están dispuestos a pagar valor, sí, hago ah, bueno, entonces generemos algo de chícharos que se parezca a la carne y vayamos con esas personas. Y luego cómo dónde compra esa gente? O sea, este es el, el contexto tiene que ver con preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. En mi comunidad a donde quiera yo llegar. Mecanismos generadores de valor. Oye, sí, qué bueno, no, ya descubrí, pero cómo voy a convertir yo el chícharo en algo que parezca carne? Ah, bueno, eso está bueno. Hay universidades, investigadores, busco yo cómo están haciendo esto, que era es, ley, es, esta carne, no carne, ¿no? Que a muchos les parecerá una locura, pues para qué busco yo algo así si acá hay carne, pero hay gente que no. Entonces, ¿qué mecanismos hay para generar ese valor, para transformar el chicharro en algo que parece carne? Yo sé que están diciendo, está loco, pero no, ya hay cosas de proteína, de chicharo que parecen carne, hamburguesas que tienen que ver con, con eso. Por supuesto, oye, Humberto, pues esto es dificilísimo existen capacidades y retos, bueno, busquemos, quién ya diseñó, acerquémonos, ¿se acuerdan? ¿Cómo voy a buscar? Le, le hablo a la universidad, le hablo a un proveedor, eh, me contacto con gente que pueda tener esa capacidad de transformar, o sea, hay retos siempre, claro, pues no es fácil, si no todos andaremos siendo hamburguesas de chícharo, pero hay capacidades, ¿dónde están? ¿Quién sumo a mi tesoro que ponga sus elementos para que brille? Y luego, claro, como les dije, en ese contexto, ¿qué usuarios están? Son pocos, sí, pero mira, Humberto, te tengo una cosa interesante. Son pocos, pero han crecido de manera exponencial los últimos cinco años, lo que indica que en diez años el 20% de la población va a estar comiendo esto, ¿eh? Bueno, mira, es algo que no había visto, gracias, está interesante. Y luego, ¿cómo lo producimos? Transformación. Oye, pues es que hay que moler el chicharo de cierta forma, se buscan. Los grandes procesos de generación de valor siempre tienen aliados estratégicos para sumarse. En todos los sentidos. Y luego, esta solución que hoy es una solución, en los próximos 10 años, ¿seguirá siendo una solución o no? A mí me gusta muchísimo poner el ejemplo. De que hace 30 años, pues realmente nadie tomaba estas bebidas hidratantes. El Powerade, el Gatorade, el electrolit y todos esos productos que ahora vemos y que es común porque antes era pues, cuando tienes fiebre, cuando tienes diarrea, cuando tienes... Este, pues, estás un poco desvelado porque es, una, es un tema de hidratante, ¿no? Entonces es un tema de de que te ayuda porque no solamente te hidrata el agua pura, sino también tiene que tener cierta concentración de sal para que retengas agua y algunas vitaminas que te ven a balancear lo que perdiste. Fue pues un invento extraordinario y lo inventaron hace 40 años y eso no existía hace 40 años y hoy por hoy todos conocemos estas bebidas. Hace 30 años la tomaban así y ahora la tomamos prácticamente todas las personas y mi punto es tenía una estrategia de crecimiento. A mí me gusta pensar y decir que me encantaría que en 30 años va a haber una bebida que hoy no existe, se los garantizo, que vamos a tomar todos de manera cotidiana. O sea, hoy, 2021, 2051, van a estar tomando sus nietas, sus nietos, algo que no estamos tomando ahora. Y a mí me apasiona creer que estos productos vendrán de empresas de economía social y solidaria, que están vinculadas a los productores y que mis hijas y mis hijos tomen esto. Productos que vinieron de ahí, de estas lógicas de generación de valor, no de una empresa de capital que no tiene nombre mexicano, que no está en México, que está en otra parte del mundo y que ya no sabe quién es el dueño. Esto es lo que nos gusta pensar en generación de valor. Y que en el futuro todos tomen esa bebida, no una pequeña fracción de personas. Y quizás sí, en 30 años, por exótico que les parezca, por calentamiento global, por conciencia, por cambio de generación, sí es muy probable que mucha gente esté comiendo hamburguesas de chícharo. Me gustaría haber visto sus caras, no las vi, pero me las puedo imaginar y eso me llena de satisfacción en generar esta duda. Entrémosle pronto al, al tema de los ejemplos. Esto es muy sencillo. Eh, cadena de valor. Contra cadena productiva es esta cadena de níquel que les platiqué. Cadena de valor, el gran tesoro. Mientras que el objetivo es costo-precio, esto que lo vieran, acá no. Acá en cadena de valor nos gusta pensar en valor, en cuánto la gente valora esa solución que le diste. No es algo que me comí ya. Y la calidad, la calidad, ojo, no es, es, que, es que es lo mejor, porque yo digo, no, la calidad es entregarle a las personas siempre lo mismo. Tú tomas el día de hoy un electrolito un Powerade, un Gatorade, y te lo tomas en cinco años y te vas a ver idéntico. Aunque hayan cambiado la fórmula, pero te sabe idéntico. Producto diferenciado, y me voy a enfocar nada más a este lado, a la cadena de valor, es lo que les digo, caray... Quiero provocarlos en el mejor de los sentidos. El commodity es la manzana de nuestros compañeros que platicamos en Chihuahua. Producto diferenciado es la rodajita deshidratada para generar país de manzana que alguien está dispuesto a pagarlo 10 veces más. Esto me encanta. La cadena productiva es desde, el, desde la oferta. Es decir, yo produzco fresas y se comen mis fresas. Y si no, es que la gente no sabe comer fresas. Mi miel es la mejor, pero si la gente no come miel todos los días, no hay miel. Lo digo. Oye, tómate esta mielecita con limón para la tos. Y ahí está, mi mamá tiene alergia para la miel, entonces toma eso y se ahoga. Entonces no queramos que nuestra solución sea lo que hacemos, y eso es una tendencia que tenemos todas y todos los que producimos algo. Es, "Esta es mi solución, yo la entrego." Y hazle como puedas, ¿no? Desde la demanda es, ¿qué está pasando ahí? ¿Hay tos? No, pues nada más tres personas. Entonces tos no es un problema. Oye, lo que sí hay es una necesidad de endulzar. ¿Qué endulzamos los mexicanos? Todo. El café, el pastel, el pan, todo. Ah, entonces sí, la gente sí quiere endulzar y la miel la endulza. Les voy a platicar un ejemplo, pero hay que ir. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Porque en una de esas, si les tengo aquí la noticia fuerte de la mañana, bueno, ya casi tarde, tarde. Puede ser que nos digan, oye, qué bueno que has producido manzanas tres generaciones completas, pero en las manzanas nunca vas a ganar lo que podrías ganar si cambias esto y produces otra cosa. Ah. Eso es una reflexión profunda. Pero ahí podemos llegar si hacemos bien estos procesos. Desde ahí, otros elementos que me gustan de la cadena de valor, no es como en las eh, en las constructoras de automóviles, ¿no? Es, yo tengo cuatro eh, proveedores de la puerta derecha. Si este me falla o quiebra, ese es su problema. Yo agarro al segundo o al tercero. Al que me dé más barato, no en la cadena de valores, acuérdense, todos ponemos una monedita en el tesoro. Por lo tanto, necesitamos que todos aportemos cosas valiosas. Y si falta uno, ya no es el mismo tesoro. Optimizar esos procesos y el manejo de la información es compartida. Mientras que en empresas grandes es que nadie se entere de mi fórmula, acá no. Acá es esta fórmula y estos procesos son para todas y todos. Está demostradísimo que si cooperamos, ganamos todas y todos más que si competimos. Cuando competimos se queda uno hasta arriba y los demás se quedan en rojos. Cuando colaboramos todos ganamos más. Seguimos en el proceso de reflexión. Las empresas de economía social están centradas en cooperación y generación de confianza. Generación de valor es lo importante. Valor en muchos sentidos, no nada más en el monetario, distribuir mejor la riqueza, gestionar de, mi, de manera participativa y libre adhesión permanente. Quiero hacer mermeladas, está bien, que te vaya bien, acá estamos generando otros procesos colectivos. Esto ya lo platicamos, pero tiene que ver con, como vimos, preguntar, identifa, identificar estos números de cuántas personas tiene ese pro... pro problema, ver cómo vamos a crecer con el tiempo, acercar a actores claves, sí tendríamos que invertir sobre todo desde nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro trabajo en generar este conocimiento y siempre que la innovación sea con un plan de acción. Y ya llegamos al punto que me va a ayudar a decir, bueno, ¿y cómo aterriza todo lo que nos acaba de decir este? Eh, Chaptic, Chilón Chiapas, llegamos. Producimos miel y recuerdo perfectamente cómo llegó una compañera eh, Celtal y nos dice: Les vendemos este bote de miel un litro, la mejor miel, con una historia muy bonita detrás, pero pues no se veía en el empaque porque era una botella de Don Pedro con Olote, 60 pesos. Y les dije: Mira, no te la voy a comprar. No, pero es que es de la comunidad, y digo, sí pero yo nunca me voy a comer un, un kilo de miel, se me va a cristalizar, no, el empaque se pega mucho, o sea, ¿Cómo me lo llevo de aquí? Me tengo que regresar, se me va a regar, es incómodo, no, discúlpeme, pero no te lo voy a comprar. Entonces nos pusimos a preguntar en la comunidad, la historia de la miel, las posibilidades de generar alianzas estratégicas y nos fuimos a ver lo que les platiqué a preguntar dónde endulzaban cosas y cómo la endulzaban. Y caímos en cuenta que en las cafeterías la gente les gusta endulzar. En este país comemos cosas dulces y el café es una de ellas. ¿Esté de acuerdo o no? Así es. Y nos dijeron que el azúcar era más la cosa que pues más bien es en las dimensiones que se come azúcar en este país pero se tiene ese paradigma y la gente entonces ahora, instinto, ¿no? Les digo de las respuestas que escuchamos. El stevia, no, el stevia sabe raro. El canderel, no, no, ese es para diabéticos, y ese no, y, es, y, y, y sabe amargo. Entonces, ¿qué? Y entonces nos dimos cuenta que esa misma miel que la gente no compraba, 60 pesos el kilo, la podíamos meter en sobrecitos. Esos sobrecitos que ven ahí, los hicimos con una plancha, plancha, porque lo primero que hicimos fue eso que les dije, materializar nuestra idea. Sacamos como 40 sobres así, plan, hechos a mano, y los pusimos en un frasco muy bonito en una cafetería. Y dijimos, aquí está, vamos a vender estos sobres de a dos pesos. Bien sencillo. Los pusimos a las 9 de la mañana, a las 11 ya no quedaba ni uno. La gente compraba su café a 28. Oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Dos pesos? Ah, me lo llevo. ¿30, como mozano no les daban el, el cambio, lo ponían? Oye, qué rico, qué rico sabe, porque además, como ustedes saben, la miel, además de tener historia, muchas propiedades increíbles, que eso sí es una realidad, tiene sabor. Entonces dice, oye, esto es una. Dijimos, oye, se, se acabaron muy rápidos. ¿Por qué no subimos y hacemos lo mismo al otro día y lo ponemos de a tres pesos? Ya se pasaba 31, es más complejo. Se acabaron. Dijimos, creemos que encontramos. La gente lo que quería era endulzar. Y endulzar de una manera más saludable. Y endulzar, ¿por qué no? Con algo que tenga una historia social y una vinculación con el territorio. Y lo que hicimos fue materializar esa idea que venía de una necesidad de acá y de una idea de acá y lo pusimos. Entonces nos dimos cuenta que podíamos hacer muchos sobrecitos de miel, pero una máquina que tenía un costo de más o menos 400 mil pesos y era mucho dinero para la comunidad. Fuimos y planteamos esta idea con posibles inversionistas. Y dijeron, por supuesto que compramos la máquina. Se compró la máquina, se empezaron a hacer sobrecitos. Y hoy por hoy, esa miel que no compramos nosotras a 60 pesos el kilo. Si yo me llevo un kilo de estos sobrecitos completito, lo voy a pagar a 400 pesos el kilo. Es decir, yo tenía un problema, que era endulzar mi café. Lo quería hacer de una forma distinta, pero no sabía porque lo único que había ahí era azúcar, esplenda, canderel y, y stevia. Pero alguien se acercó, me preguntó y dije, pues sí, sí yo endulzo. Y ya. Es un problema que ni siquiera sabía. Después dijimos, ¿cuántas personas endulzan su café? Pues mira, de las que entraron, el 70% de la gente le pone algo al café. ¿Cuántas cafeterías hay? ¿Cuántas personas toman café? Dije, oye, aquí hay mucha gente que está. Oye, ¿estarías dispuesto a pagar tres pesitos por este sobre? Sí. Check. Resulta ser que hoy por hoy estos sobrecitos, cuando compras un kilo, lo compras a pesos, pero si la gente no se da cuenta porque no se lleva el kilo, se lleva un sobrecito de tres pesos me resolvieron un problema la gente que está produciendo miel, está cobrando a cuantos pesos el kilo, porque aquí hay una manera de comercializar muy innovadora, que la vamos a tocar después y lo único que y el aliado que prestó el dinero para comprar esa máquina, se le pagó Muchas alianzas se genera un tesoro. Del mismo producto, ojo, no tuvimos que cambiar la vocación productiva de ese territorio. Pero llegamos de la demanda, no de la oferta. Es el caso de Chaptic. El café, no, que el café es que me pone el precio, que la empresa grandota, que lo, y que, y que el, se pone en Nueva York, y, y sí, es absurdo. ¿Cómo es posible que alguien de los que producimos café, hoy el kilo me lo paguen a un precio y en un año me lo paguen más barato cuando yo trabajé más incluso? No, es que es el mercado. El mercado de alguien que está comprando café en cinco años con yo ni siquiera va a haber café en Etiopía en cinco años. Es que es absurdo. Absurdo. El café se toma y punto. No se juega allí en una bolsa que no existe. Y ellos vienen a decir cuánto nos va a pagar. Cuando yo platiqué con la gente de cafeología en San Cristóbal de las Casas Chiapas, me dijo: No, no, yo tiene años que no me voltó a ver cuánto cuesta el café, me indigna verlo. ¿Y entonces qué hacen? ¿Ah? Trabajamos en procesos de cata con la tasa de excelencia para que los microlotes que producen compañeros o en los altos de Chiapas suban su calidad sensorial medida. ¿no? Generamos otros procesos, lavados, naturales. Todo el proceso desde la planta, cosecha, beneficio, tostado, extracción, taza, lo cuidamos muchísimo. Y entonces lo que hacemos son micro lotes que como son tan extraordinarios sensorialmente, no los vendemos en cualquier lado. Se los estamos vendiendo a los mejores restaurantes del mundo. René Rezepi, mejor chef del mundo durante muchos años, vino y puso un restaurante en Tulum. Y dijo: que aquí se va a servir el mejor café mexicano, ¿quién lo trae? Hizo evaluaciones sensoriales de mucho y ganó uno del señor don Pedro Vázquez. Ese kilo de café, ya tostado y allá con la capacitación de hacer la mejor extracción, costaba 1,200 pesos el kilo. A eso lo pagaba René Recepi porque dice: en mi, mi restaurante, que es de los mejores del mundo, se va a tomar el mejor café, que la gente diga: Este café es algo brutal que nunca había visto. Y como a mí me da mucho valor eso, porque vienen y me evalúan los de las estrellas Michelin o los que sean, yo estaría dispuesto a pagar lo que sea. Y entonces, esto se refleja directamente en un productor que, en lugar de voltear a ver eso, le pagan mucho más por su café. Entonces, hay una persona que lleva, la, aquí dice investigación, educación y desarrollo del café, que contacta con estos clientes y hay unos productores comprometidos que elevan su calidad sensorial. Beneficio que me encantó ver. Tuve la oportunidad de estar en la casa de don Pedro Vázquez hace como cinco años. Comí el caldo de gallina más exquisito que he probado en la historia con una planta que me dieron que uno se la comía a mordidas, una cosa exquisita. Y hace dos años me dijeron que ya le echó el segundo piso a su casa a don Pedro porque tiene siete hijas y, le, y él quería una casa de dos pisos. Entonces, el tesoro es ese. Yo hago muy bien lo que me toca hacer, que es producir café. El señor me viene a mí a decir cómo debo de hacerlo mejor. Hay un señor que está dispuesto a pagar mil doscientos pesos para mi café, porque hay alguien que está dispuesto a pagar cinco mil pesos por cenar, porque para él eso es valor y yo no lo voy a cuestionar. Pero en toda esa línea nos fue re bien a todas y a todos. Y al final Don Pedro pudo hacer su casa de dos pisos. Eso es valor. No cadenita, tesoros brillantes, llenos de oro, diamantes y muchas cosas, joyas. A esto me refiero. Otro ejemplo, y aquí voy a pasar a, tra a transición a algo, porque la innovación no solamente está en el producto, aunque yo les hable de productos hoy, está en los servicios, está en las formas de comercializar, está en la forma de apropiarnos de una empresa. Hay muchas formas. Me encanta esto. Vegetalistas empezaron con una hortaliza y vendían hortalizas durante muchas generaciones. Y llegó alguien, un ingeniero de alimentos, colega, y dijo, oigan, yo me di cuenta de algo. La gente quiere comer más sano y lo relaciona con lechugas, betabeles y lo que quiera. Pero, pues sí, el ritmo de vida actual en las ciudades y en la mayoría de lugares es, no me da para escoger, limpiar, lavar, desinfectar, secar. Tu, 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 cho. Y dijo alguien, y si hacemos eso nosotros, y lo que hacemos es hacer todo eso y meter esas lechugas infectadas listas para comer en una bolsa. Pues, ¿qué creen? Que la gente de hoy por hoy, muchas de nosotros que estamos en esta sala, se está llevando esas bolsas de lechuga a 35 pesos la bolsa. Muy sencillo. Bueno, ahí les va la historia de esa bolsa de lechuga. Esos 35 pesos, ustedes lo compraron en una tienda una tienda de estas grandotas que me voy a decir su nombre. Pero para ustedes le resolvió algo rico, están comiendo lechuga todos los días fresca, qué rica, es su solución. Bueno, la mitad de ese precio, 17,50, se lo quedó la tienda, que además le paga al señor de Vegetalistas 90 días después. Ojo, porque esto de la tienda es algo que, que hay que poner ojo. Entonces, el señor de Vegetalisto se llevó 17.50. Si yo lo hubiera comprado el directo, me lo vendía a 17.50, en serio. Y sería mucho más valor. Sin quitar el valor que aportó, que me lo pusiera alguien para comprarlo. Pero no les voy a hacer el cuento muy largo. La cantidad de lechuga costeada que ustedes compraron en esos 17 pesos, fueron 2 pesos. Ustedes pagaron 35 pesos por dos pedos de lechuga. De esos 35 se quedó 17.5 en alguien que nadie conoce porque se fue otro país en el momento que pagaron. El, el productor de vegetalistas que merece todo mi respeto porque lo hace las cosas extraordinarias, de esos dos son dos pedos de lechuga más dos de empaque más dos de lavado más se quedó con una fracción pequeña. Pero, pero al final distribuyó en toda la cadena. Entonces, ahí está como salta el valor. Cuando dijeron, oigan, seguimos ganando poco porque realmente se queda todo repartido. Me encantó esto dijeron, oye, a la gente ya no nos da tiempo de sentarnos a comer lechuga. Fíjense también cómo está el mundo, pero lo estamos entendiendo, ¿eh? La gente no tenemos tiempo para hacer eso. Alguien dijo, y si meto todo a la licuadora, y si yo he visto que hacen cubos verdes, metieron todo a la licuadora, concentraron la bolsa de lechuga, lo metieron en un proceso que se llama altas presiones, que prácticamente te da vidas de anaqueles muy largas sin someter a calentamiento. Y te hacen un jugo que te lo tomas y es como comerte una bolsa de vegetales que es súper nutritivo. Y esto que ustedes verán, y bueno, eso es un jugo, Humberto. Bueno, en, en, en una de esas tiendas está pagando a la gente 65 pesos por este jugo. Es una locura, Humberto. Sí, pero hay gente que lo paga. Y eso para él es valor porque esos 65 pesos le da la oportunidad de sentir saludable esa mañana. Va a pagar una cantidad importante, la gente vegetalistas va a obtener más valor y lo va a distribuir entre los productores. No le tengamos miedo al margen y al valor. Siempre y cuando estemos resolviendo cosas y se haga de una manera más justa y equitativa. Ojo, ¿por qué les decía esta parte? Si hay algo que no me cuadra, ¿por qué la tienda se queda con la mitad? Es una reflexión que dejo. Pero me gusta, y paso este ejemplo, me voy a pasar a este. Capeltic, la gente de Chaptic, las que le platiqué de la miel, conocían eso porque en su sistema, antes de la miel, se pusieron de acuerdo en una cooperativa de compañeras y compañeros celtales y dijeron, vamos a producir café de manera cooperativa y luego vamos a beneficiarlo y luego vamos a tostarlo y vamos a enviarlo a otro país. Y generaron Batzil Maya. Pero eso sí dijeron, oigan, sí cooperativa, pero si no gano más ingresos para mi casa, no cuenten conmigo, ¿eh? Entonces, eso, rentabilidad económica. Se acercaron y empezaron a vender su café en otros países. Y donde dijeron, oigan, se sigue quedando el valor en un intermediario en el que lo transforma en taza. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos cafeterías? Ahí ya ganamos toda la cadena de valor completita. Entonces, está Zumbal Citalac, que se dedican a copiar café y beneficiarlo. Batsil Maya, que lo tuestan, lo empacan. Y Capeltí, que te venden la taza. Y claramente aquí, el kilo de café en Capeltic se vende a mil pesos el kilo. Y dijeron, ¿por qué se lo va a quedar otro? Nos lo quedamos nosotras. Y pusieron estas cafeterías en muchas universidades privadas de México. Y ahí están vendiendo los sobrecitos de miel. ¿Por qué lo dejé esto casi al final? Porque vean cómo todo el sistema se unió para generar valor directo para la comunidad. Entonces, ellos tampoco ya voltean a ver cuánto cuesta el café allá en la bolsa de Nueva York, porque ellos tienen toda la cadena. Entonces, más allá del producto es cómo lo entrego, qué le doy yo a ese cliente y cuál es mi cadena de distribución innovadora para que el valor se quede en la comunidad. Son ejemplos existentes todos. Yo he tenido la oportunidad de estar en todos los que les acabo de platicar. Me encantó este ejemplo. Cuando hice un trabajo de entendimiento sistémico en Chihuahua y nos dimos cuenta que un grupo de compañeras que venían de situaciones complejas familiares, Querían tener una fuente de trabajo y se dieron cuenta que ahí, en su comunidad, todas y todos comían tortillas de harina. Dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Somos muy buenos buenas tortillas de harina, la gente las va a comprar, hagámosla. Pero recuerdan ese espacio que decía productos diferenciados? Dijeron, oye, sí, pero fíjate que aquí la gente te dan tortillas de harina, echamos kilitos y la gente, pues no lo dice, pero sí le gustaría. Que la tortilla de harina no fuera tan pesada. Oye, y si hacemos una tortilla de harina en una fórmula con un poquito menos de grasa y le ponemos una fibra para que te ayude a trabajar mejor, y es la misma tortilla de harina, están bien buenas, están más ricas que las otras, pero te da un poquito para sentirte mejor contigo mismo. Entrémosle. Y entonces se juntó un grupo de mujeres que hacían lo que hacían muy bien, que era hacer tortillas, un aliado estratégico que les dio una fórmula diferente empezó a hacer tortillas un poco más saludables y empezaron a hacer. Y desde ahí es una cooperativa de tortillas que está en Chihuahua, grupo de mujeres que además tienen una solución porque su tema era que querían trabajar y que les permitieran tener a los niños ahí, pero como este es su empresa, ahí los tienen porque esa es la regla que pusieron. Y lo que más me encanta ver es que vean, todas ellas están con sus hijos y están sonriendo. Y hoy por hoy tienen un plan de crecimiento porque ellas dicen, de entrada, en el futuro, todas las tortillas del pueblo las haremos nosotros y después en una región importante de Chihuahua. Me encanta pensar que así estaremos nosotros viendo. En cualquier dimensión, la generación de valor tiene que ver absolutamente con generar sonrisas en nuestras vidas, porque ese es el valor. Sí, de una manera económica, pero si el valor no se refleja en un... Bienestar comunitario, sistémico, individual, que nos haga estar felices, ese no es generación de valor. Para finalizar, dejemos unas reflexiones de esta última hora, reflexiones que hemos considerado profundas y que me encantaría y que nos encantaría que verdaderamente se la llevaran. En primera instancia, cuando hablamos desde esta palabra innovación, que de repente. En algunos espacios dicen, no, no, eso no, porque va como en un camino que no queremos ir. No le tengamos miedo, pero pensémoslo como un sistema. No podemos generar innovación desde la economía social si no lo pensamos como en un todo, en todos los actores vistos como una alianza estratégica. De ahí, cuando pensemos en cadena, tampoco lo veamos lineal, veámoslo como este tesoro donde todos aportan ciertos elementos. Y para esto es muy importante lo que comentábamos, hay que acercarse a, al usuario final. Ahí está como el gran elemento que tendríamos que resaltar, pero más importante, no le tengan miedo a la palabra empresarias y empresarios. Somos empresarias y empresarios que desde una lógica sistema estaremos generando valor por medio de un proceso de innovación que traerá un tesoro a toda la comunidad y a todo el país. Por otro lado, ya lo vimos. La innovación está en productos, ¿sí? Es lo más lógico que pensamos, pero también en servicios, también en forma de comercializar, también en valor a entregar y en valor de cobrar. Es decir, eh, verdaderamente nos hace que eh, creer que la innovación está como la economía social en todo y es para todas y todos. Pensémoslo de esa forma, pero sobre todo pensemos esto. Tiene que haber una lógica de proceso. La innovación no surge un día en la regadera. Esto es un chispazo. La innovación es un proceso que tiene que ver con el sistema, que hasta que no lo materialicemos y no lo entreguemos y nos regresen algo que genere también valor para nosotras y nosotros, no hay innovación. La innovación está en el proceso y entregar una moneda más de tesoro. Y lo que visualicemos tiene que ser desde la problemática real de alguien que demanda, que le preocupa eso. Ojo, muchas veces la gente está esperando una solución de un problema que no sabe que tiene, como el que les decía. Es un problema para mí endulzar. No tengo cuatro endulzantes diferentes, pero no. Realmente estaba buscando endulzar de una manera más saludable, más social, con más historia. Pero eso solamente lo sabemos acercándonos al productor, al consumidor, al usuario final y a toda la cadena, poniéndola con esto. Alianza estratégica entre empresarios que generen cosas únicas con un valor extraordinario, diferenciados. Finalmente, el punto que quiero dejar, sí. Solamente estamos generando valor cuando realmente la gente está feliz con el proceso. No es un romanticismo, es verdad. El valor comunitario tiene que ver con la sonrisa de la gente, del que compra tu producto, tu servicio, del que lo comercializa, del que produce, del que da el fertilizante, del que trae el empaque de todas. La economía social tiene esta lógica. No hay innovación si no hay felicidad comunitaria, bienestar y riqueza mejor distribuida. Cierro con algo que a mí me parece potente, que ya lo dije, pero lo digo muchas veces al día, por eso estoy contento de volverlo a decir. La economía social, la lógica de empresas de propiedad cooperativa innovadoras que generen valor en el mundo, no solamente está en pequeños espacios. Esa economía social innovadora, generadora de valor, debe de estar en todos los sectores económicos, en todos. Y es para todas y todos. No me queda más que decirles gracias, pero gracias sistémicas. Que tengan una excelente tarde. Gobierno de México.